Muy buenos días. Eh, sabéis que acostumbro a predicar por series y ahora mismo estamos en una, eh, hablando de eh, las bienaventuranzas, de qué es lo que bendice o cómo Dios quiere bendecirnos para ser felices, pero también sabéis... Si me conocéis un poco, que cuando hay eventos especiales solo abrir un paréntesis. No ocurrió en Navidad y ahora que estamos en esta Semana Santa, pues también abro otro paréntesis y ya seguiremos con la serie. Pues la próxima vez que me toque predicar y nos va a llevar todo el año seguramente, no, eh, poder acabarla. Pero lo bueno es que cada mensaje eh, eh, es independiente, eh, aun cuando está en una serie y está relacionado con el anterior y con el siguiente. Si tú solo escuchas un mensaje, Mensaje lo vas a entender perfectamente porque tiene todo el sentido. No obstante, hoy ya se nos ha anunciado: es domingo de Ramos, estamos entrando en la Semana Santa y además estamos con esta campaña eh, que hemos denominado Operación Andrés. Bueno, no la hemos denominado nosotros, nosotros. es eh, un nombre que yo creo que empezó a utilizar la asociación de Billy Graham para hablar de esta labor que realizó Andrés, el discípulo del Señor, el apóstol, cuando conoció a Jesús y lo primero que hizo fue ir a su hermano y traerlo para que él también conociera a Jesús, presentarle a su hermano a Jesús para que lo conociera. Y es verdad que Andrés lo vemos constantemente en, el, en la Biblia trayendo a personas delante de Jesús. Y por eso este, este nombre que se da a este tipo de ministerio, al hecho de personas que quieren traer a otras personas a que conozcan a Jesús. Y espero que estemos orando por alguien pensando en alguien, haciendo alguna actividad en cuanto a alguna interacción que dar para tomar un café con esa persona e invitarla para el próximo domingo. ¿De acuerdo? Domingo de Resurrección queremos que sea un domingo señalado lo es en el calendario, pero no tanto por las procesiones, sino porque realmente vamos a estar considerando una piedra angular de nuestra fe, algo tan sumamente significativo que va a transmitir un mensaje de esperanza a todo aquel que lo necesita. Hoy, no obstante, no voy a hablar de el Domingo de Ramos, pero sí quiero hablar de otro tema que, a mi entender, da el contexto y explica el propósito de todo lo que va a acontecer en esta Semana Santa. ¿De acuerdo? Y tiene que ver con un versículo que yo no sé si habéis percibido que en algunos eventos deportivos, olimpiadas, eh, estadios de fútbol y demás, eh, se hace... No sé si frecuente, pero algunas veces ha aparecido alguna persona con una pancarta que dice Juan 3,16, o en inglés, John 3,16, ¿no? Eh, ahí. Eh, y bueno, lo podemos ver en, en, en distintos eventos. Quería mostraros, no, no está yendo, a uh, Tim Thibault, eh, es este hombre, que es jugador de fútbol profesional que jugando en la Universidad de Florida, él se pintó en lo que llaman el ojo negro Juan 316. Y fue un partido muy especial. Y alguien le hizo notar bueno, ciertas coincidencias que se dieron en ese partido, como el hecho de que él, en, a lo largo de todo el partido, recorriera 316 yardas y que anotara 31,6 puntos o algo por el estilo. O todos los datos que tenían que ver con el partido, él, eh, eran 316. Y esto provocó que al día siguiente hubo 90 millones de búsquedas en Google de Juan 3.16. ¿Qué significa Juan 3.16? Porque entiendo que si uno no es creyente, si uno no, no es cristiano, no conoce la Biblia, seguramente no entienda ni tenga por qué saber a qué está haciendo referencia Juan 3.16. La organización cristiana World Vision realizó una, una investigación sobre los medios digitales para conocer cuál era el versículo más popular del mundo. Y en el top 10, solo voy a mencionar a los dos primeros, que son tres en realidad, el más popular resultó ser Juan 316, con 2.100.000 búsquedas mensuales en todo el mundo. El segundo y tercero empatan con 82.000 búsquedas, 82 búsquedas mensuales y, como decía, empatan eh, Jeremías 2911 y Filipenses 413. Luego lo podéis buscar. ¿eh? El estudio también descubrió que Juan 316 se comparte ampliamente en las redes sociales. El hashtag eh, Almohadilla Juan 316 se vio casi 60 millones de veces en TikTok, exactamente 55.900.000 veces. Y hay algunas empresas que están empezando a colocar este eslogan o esta cita, Juan 316, en sus productos. Por ejemplo, esta es una empresa de accesorios para iPhone. Y ahí abajo, no sé si se llega a apreciar, aparece Juan 316. Esta otra es una, una empresa de comida rápida que hace competencia a McDonald's y Burger King, ¿verdad? En Old, la conocéis sobradamente, también en la base de su vaso de bebidas coloca Juan 316, claramente. A una empresa de accesorios para automóvil, también en la esquina superior izquierda, colocan Juan 316. Realmente Juan 3:16 es el versículo más conocido de la Biblia. En las iglesias evangélicas, ¿sabéis cómo nos referimos a él? Lo llamamos el Evangelio en miniatura. ¿Por qué? Porque si se perdiera la Biblia o fuera destruida y solo se conservara este versículo, habría información más que suficiente para que cualquiera pudiera convertirse y ser salvo. Juan 3:16 nos dice más sobre Dios y su plan para este mundo que cualquier otro pasaje de la escritura al que pudiéramos recurrir. No sé si todo el mundo es muy aventurado decir, pero la inmensa mayoría de los creyentes eh, se lo saben de memoria. Quizás sea el único versículo que se sepan de memoria. Hacemos la prueba. ¿Queréis recitarlo conmigo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una ayuda para los que no se lo sabían. Pero bueno, yo creo que aprobáis. Casi todos estabais recitándolo. Y en este versículo encontramos siete verdades increíbles sobre el amor de Dios que quiero explicaros y que, como decía, nos dan el contexto y el propósito de qué es la Semana Santa. Y la primera verdad es que el amor de Dios es extraordinario. Comienza diciendo el verso que de tal manera amó Dios al mundo. Cuando Juan escribe estas palabras... El mundo, los dioses, la relación que el mundo tenía con los dioses es que los dioses eran considerados unas criaturas caprichosas y tiranas que se divertían haciendo sufrir a los seres humanos. Incluso hoy las religiones paganas constantemente están intentando satisfacer a sus dioses. Los curanderos, los médicos, bueno, médicos, no, perdón, los, los hechiceros, los brujos, constantemente usan todo tipo de encantamientos, de sacrificios, en su intento de aplacar la furia de sus dioses. Incluso el pueblo judío tenía una visión de Dios de que favorecía a su pueblo, pero era un Dios al que temer. Y en segundo lugar era un Dios que había establecido un día, el día del Señor, decían ellos, es un mensaje recurrente de los profetas, en el que Dios iba a derramar su ira sobre todo el mundo, sobre todas las naciones, trayendo un, justicio, un, un, un juicio que iba a destruir a todas las naciones. Y en este contexto en el que la cosmovisión de todo el mundo es de un dios o de dioses iracundos, caprichosos, constantemente enfadados que quieren destruir al hombre de una u otra manera, Jesús pronuncia estas palabras, lo cual asombra, ¿verdad? y nos recuerda que Dios no es un tirano, sino que Dios es un Dios de amor. El evangelio es la buena noticia de que Dios no es ese Dios que nos han pintado, un Dios justiciero, un Dios esperando a ver cómo dónde te equivocas para enviarte un rayo y partirte por la mitad. No, no nos habla de un Dios insatisfecho con lo que nosotros le podemos presentar como sacrificio, sino un Dios al que Jesús ha satisfecho a nuestro favor, y que por tanto Dios no es nuestro enemigo, sino que es alguien que nos ama de tal manera que nosotros podemos confiar en Él plenamente. Posiblemente la expresión más significativa en este pasaje sea precisamente esta inicial. De tal manera amó Dios al mundo, que nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿a qué se refiere? ¿De qué manera nos amó realmente? ¿Cuál es la manera en la que Dios nos ha amado? Y esa expresión contiene todo el sufrimiento que experimentó Jesús mientras estuvo en la tierra. Todas las agonías de la cruz. Dios nos amó. Y nos amó de una manera especial. Otras traducciones dicen, nos amó tanto que ese amor le llevó no solo a decirnos que nos amaba, sino a hacer algo para demostrarlo. ¿Y cómo demostró que nos amaba? Pues él lo demostró cuando su hijo estaba colgado en la cruz retorciéndose en agonía. Algunas Biblias en las que eh, el editor eh, quiere resaltar las palabras de Jesús, lo que hace es que cada vez que Jesús habla, escribe esas palabras en letra roja. ¿Lo recordáis, no? ¿Conocéis este tipo de Biblias de, de edición? Pues en este caso, Dios escribió en letras rojas pero letras tintadas por la sangre de Jesús, cuánto nos amaba, de qué manera Él llegaba a amarnos. Dios sabía que estábamos condenados a muerte a causa de nuestro pecado y entonces decide enviar a su Hijo para que Él ocupe nuestro lugar y Él sufra nuestro castigo y muera en nuestro lugar para que en su muerte nosotros tuviéramos vida. Y este verso, ¿eh? cuando Dios lo escribe, cuando Él lo inspira, cuando Jesús lo dicta, sin duda alguna, tendría que estar en color rojo. En primera de Juan 3:1 leemos, "Mirad con cuánto amor nos abra nuestro nos ama nuestro padre que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos." El amor de Dios es extraordinario. No solo dijo "te amo", sino que dijo, te amo, pero luego hizo obras de amor, luego lo demostró. Romanos nos va a decir también en el capítulo 5, a partir del verso 7, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Es decir, no es normal que uno esté dispuesto a sacrificar su vida por otro. Eh, Iván nos hablaba de un hermano, ¿verdad? Dispuesto a dar su vida por una hermana a la que amaba, una hermana que debía ser una buena persona, porque si le mortificara y le hiciera sufrir mucho, a lo mejor no entraba en sus consideraciones ofrecer su vida. No es ordinario que esto ocurra, es ya en sí extraordinario, pero lo que sigue. Es único, esto no es para nada ordinario, es súper extraordinario. Y es que Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Puede que alguien dé su vida por una persona buena, pero Cristo no murió por gente buena, éramos pecadores, éramos enemigos de Dios. No sé si entendemos bien el concepto de pecador, porque muchas veces nos percibimos... Y concluimos, llegamos a la conclusión de que nosotros no somos pecadores, ¿por qué no vamos por ahí haciendo daño a la gente? Yo vivo y dejo vivir, no me meto con nadie, yo vivo mi vida como yo entiendo libremente, pero eh, no, no molesto, si puedo ayudar a alguien le ayudo, soy solidario, soy empático, soy una buena persona. No, la Biblia dice que eres un pecador, pero no por lo que haces sino por la raíz que hay en ti. Y la raíz tiene que ver con el principio. Cuando Dios crea al hombre, lo crea como criatura y le encomienda un encargo que, que gobierne la tierra, que, que se señoree de la tierra. Pero es un señorío de delegación. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Todo es del Señor, pero Él nos encarga la tarea de administrar sus bienes pero el hombre se creyó que podía ser igual que Dios. Y se creyó que él podría decidir mejor que Dios, saber mejor que Dios, qué es lo bueno y qué es lo malo para mí. De tal manera que hay un momento en el que el hombre decide independizarse, rebelarse contra la autoridad existente y dar un golpe de Estado. Y saca a Dios de su vida y dice, no, ahora ya no eres tú el que manda en mi vida, ahora yo yo ya sé lo que es bueno y lo que es malo, yo, do, yo decido cuál es el camino que quiero seguir en mi vida, yo voy a ser mi propio Dios, yo voy a ser el Señor de mi vida, nadie tiene que darme órdenes, nadie tiene que mandarme, nadie tiene que dirigirme, yo, yo soy mi Dios, yo soy el que dirige mi vida y que controla mi vida y a eso yo a lo que la Biblia le llama pecado. El pecado de orgullo, el pecado de creer que yo soy autosuficiente, el pecado de creer que yo puedo ocupar el lugar de Dios cuando no soy Dios, ni me puedo asemejar ni parecer lo más mínimo a Él. Y la consecuencia es que tarde o temprano empezarán a venir las consecuencias de tomar decisiones sin saber a dónde conducen. Y es que me equivoco y hago cosas que están mal. Aún con buena motivación, yo no quería hacer daño, pero dije algo que te ofendió, o hice algo que te dejó desplazado y te sentiste herido, o, o, o directamente tenía envidia de lo que tú tenías y lo he, lo he cogido, o te he desprestigiado, he murmurado acerca de ti porque me sentía menos que tú, y, y entonces en lugar de yo crecer, te hago a ti más pequeño, y entonces digo cosas malas acerca de ti para que mi gris parezca más blanco. Y cosas por el estilo. Y, y la, conse la consecuencia es que aparecen los frutos del pecado. Pero lo que hace que un limonero sea un limonero no son los limones que cuelgan de sus ramas. ¿Sabéis que los limoneros pueden pasar años sin dar limones? Siguen siendo limoneros, aunque no den fruto. Lo que hace que sea un limonero es su esencia, su naturaleza. Y la naturaleza del hombre es pecador, porque se apartó de Dios, porque ha quitado a Dios de su vida. Y los frutos aparecerán. Es igual que la muerte. Hay gente que acaba de morir y tú los ves y parece que están durmiendo. Casi tienes la tentación de sacudirles a ver si se levantan, ¿verdad? La muerte no ha hecho ninguna mella. Hay otra gente que ya lleva más días muerta y ya empiezan a tener lividez, ¿verdad? Palidez en el rostro, ya están rígidos, ya notas que a esa persona algo le falta, que no tiene vida. Y en otras ocasiones la corrupción ya se hace manifiesta y tú ves, ¿verdad?, cómo la carne empieza a desaparecer o aparecen los gusanos. Pero, ¿sabes?, el primero, igual que el último, están igual, exactamente igual de muertos. Uno no está más muerto que el otro. Están igualmente muertos. Y en algunas personas el pecado se hace tan evidente, tan manifiesto, ¿verdad?, que la corrupción ¿eh? la ves porque está llena de gusanos. Y en otros... Parecen buenas personas, parece que están vivos, pero están igualmente muertos. Y esa es la realidad que declara la Biblia. Y por esta gente, por esta gente que incluso se cree buena, pero que ha quitado a Dios de su lugar, que ha dado un golpe de, 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 de Estado contra Dios, es por la que Jesús murió. Esto es un amor extraordinario. En segundo lugar... El amor de Dios es extenso. Y es extenso porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el apóstol Juan, sabéis que es conocido como el apóstol del amor. Él se refiere a sí mismo hasta en cinco ocasiones como el discípulo a quien Jesús amaba. Y es curioso descubrir que la primera vez que Juan usa la palabra ágape en el Nuevo Testamento, eh, para describir el amor eh, de Dios, que es un amor diferente a los otros tipos de amor. Claro, en castellano tenemos esta dificultad, a todo le llamamos amor, ¿verdad? El sexo incluso, a veces entre desconocidos, hablamos de hacer el amor, pero ni se conocen, ¿cómo se van a amar? ¿no? Eso no tiene que ver con amor, pero hablamos igualmente porque no tenemos otro, otro lenguaje. Pero en, 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 en el griego hay una gran riqueza. ¿Eh? De forma que adjetivan distintamente cada clase de amor distinto. Y esto lo conocéis. Hay un amor, una palabra para el amor que un padre tiene por su hijo, el amor paterno filial, que sería el amor estorje. Hay el amor que uno tiene por un amigo o, o, o incluso por la humanidad, que es el fileo el de filántropo, ¿verdad? Hay un amor erótico, el amor eros, el amor pasional, sexual. Pero hay un amor. Que es este ágape que tiene que ver con el deseo de hacer bien a la persona amada, que solo mira por la persona amada y por bendecirla, por hacerle bien, y es un amor inmerecido, un amor que no depende de las circunstancias, un amor que no mide, no lleva la cuenta, no está mirando cuánto recibo yo a cambio, sino que da, se define por dar, es el amor que Dios tiene, de tal manera amó que dio. Este amor, ágape, la palabra que utiliza aquí Juan es la palabra ágape. La va a utilizar 35 veces más en el Evangelio, pero también en su primera carta la va a utilizar eh, 31 veces más. Así que solo entre el Evangelio de Juan y la carta, hasta 57 veces Juan utiliza la palabra ágape para referirse a el amor que Dios tiene por la humanidad. Y es muy posible, y esto me, me, me llama mucho la atención, que... Eh, la primera vez que se utiliza esta palabra en este sentido fuera precisamente aquí en Juan 3.16. La palabra ya existía anteriormente, tenía esta connotación de un amor incondicional pero nunca se había aplicado a Dios, al amor de Dios. Y Juan es el primero que hace esta asociación. Ocurre con otras palabras como la palabra eclesia. Que designaba a la asamblea en las polis griegas que se gobernaban de forma democrática, convocaban a la asamblea a todos los ciudadanos para tomar las decisiones de, de, que, que iban a, a, a ser de relevancia para el pueblo. Y esa convocatoria se llamaba Eclesia. Y el apóstol eh, Pablo toma esa palabra del mundo griego y encuentra que define perfectamente la obra que Jesús hizo al crear a su iglesia y la aplica en un nuevo sentido, dándole un nuevo significado. Iglesia, eclesia, Iglesia, ahora significa los que han sido llamados a salir del mundo para formar parte de la ciudadanía del reino de los cielos. Y le da un nuevo sentido. De igual manera, Juan toma esta palabra del lenguaje griego y le da un nuevo significado. Para hablar acerca del amor que Dios tiene por la humanidad. Un amor incondicional, un amor que no lleva a la cuenta, un amor que no pide nada a la cambio, un amor que se da generosamente, extremadamente, un amor hasta el final, un amor que solo piensa en el bien del ser amado. Si eh, se si nos diera a nosotros la oportunidad de elegir a alguien a quien amar seguramente nunca elegiríamos al mundo, ¿verdad? Porque, bueno, en el mundo hay gente que vale la pena amar, pero también hay otra mucha gente difícil, ¿eh? que no están en nuestra lista de gente eh, que, que tengamos apetencia por amarlos. Lo extraordinario es que incluso esto viniera de los labios de una persona judía, porque los hebreos en esa época eran especialmente excluyentes, siempre lo han sido. Ellos no entendieron el llamado de Dios, el, el llamado a ser pueblo de Dios para hacer luz a las naciones, para que el mundo pudiera ver la relación que Dios tenía con ellos y quisiera también tener una relación con Dios, y ellos se sintieron elegidos y por tanto diferentes al resto y como consecuencia se separaron del resto del mundo. Y ellos empezaron a hablar del resto del mundo como los gentiles. Y ellos miraban con soberbia, con un orgulloso desdén a todos los gentiles, que esta palabra para designar a todos los que no son de los nuestros, estamos nosotros y el resto del mundo, todos los demás, asiáticos, eh, americanos, africanos, todo el mundo que no son los nuestros, son los gentiles. ¿Eh? Y ellos veían a, a los gentiles como eh, materia. Eh, como combustible para mantener las llamas del infierno. Era la visión que tenía. ¿Por qué creó Dios a los gentiles? ¿Para qué? Y la respuesta que se daban era, pues para mantener vivas las llamas del infierno. Es el carbón que Dios va a utilizar en el futuro. Esta es la perversión en cuanto a la visión que ellos tenían de Dios y de su relación con el mundo y de cuál era su misión. Pero aquí está Jesús, un judío declarando que Dios ama a todos. Dios ama a los que son amables como a los que no son amables. Ama a los que lo conocen y a los que no lo conocen. Ama a personas de todas las tribus y naciones en toda la tierra. Dios ama al mundo entero. Y una de las razones por las que nosotros estamos tan comprometidos con la evangelización y las misiones es porque creemos que Dios nos ha llamado a expresar lo que hay en su corazón por todo el mundo. La evangelización es nuestra manera de anunciar que Dios te ama, siempre lo ha hecho y siempre lo hará, y ese es un mensaje para todo el mundo. Quizás Conozcas a alguien que creas que es una persona terrible, alguien que tú dices, bueno, yo seguro que no puedo amar a esta persona, porque hay gente a la que no se puede amar, no se puede amar a un Hitler, a un Stalin, o hay personas que son tan, tan crueles, tan malas, tan tóxicas, ¿eh? que dirías, ni Dios puede amar, pero Dios ama al mundo entero. No hay nadie a quien Dios no ame, su amor es extenso porque se extiende hasta alcanzar a todo el mundo. La tercera verdad acerca del amor de Dios es que el amor de Dios es sumamente caro, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y hay un pequeño problema con esta expresión, Hijo unigénito. Porque falsos maestros se han enfocado en esto para tratar de probar su falsa enseñanza de que Jesús no es Dios. Ellos ven unigénito como hijo, como descendiente y llegan a la conclusión de que Dios Jesús tuvo un principio porque nadie puede ser unigénito sin tener este principio, sin haber sido engendrado, ¿verdad? Y por tanto concluyen, Jesús no es igual que Dios, Jesús no es Dios. Pero eso tiene que ver con, eh, con eh, no entender que unigénito es una traducción al castellano de una palabra griega. Y le estamos aplicando el significado que tiene en castellano, pero para ser eh, fieles, para poder entender el significado que realmente tiene esta palabra, tenemos que ver qué significaba en griego para los oyentes, para los que hablaban esa lengua en aquel tiempo. Y la palabra que utiliza Juan es monogenes, se parece bastante, ¿verdad? Pero es monogenes y no está haciendo referencia a lo que sería exactamente la traducción de unigénito. Eh, Monogenes tiene dos definiciones y no quiero liaros, pero intento que podamos ver la diferencia. La primera es referente a ser único en su tipo dentro de una relación específica. Y lo vais a entender mejor con un ejemplo. En Hebreos 11, 7, 17. Podemos leer que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las, profetas, las promesas ofrecía su unigénito. ¿A qué parece otra vez esta palabra? La misma, monogenes. Eh? Ahora, ¿os llama algo la atención? Abraham ofrece en sacrificio a Isaac su monogenes, su unigénito. Pero el autor de Hebreos no desconocía que Abraham tenía más hijos. En este caso, Ismael, luego tuvo otros, ¿verdad? Pero Ismael ya había nacido y era hijo de Abraham. Por tanto, Isaac no era el único hijo de Abraham, estrictamente hablando. Así que este no puede ser el significado. Aquí significa lo que decíamos, el único dentro de una relación específica, el único de su tipo. ¿En qué sentido? Que es el único que Abraham tuvo, el único hijo que tuvo de Sara. Y por tanto, el único hijo del pacto, porque el pacto fue entre Abraham y Sara, era una descendencia que Abraham tendría con Sara. Dios se comprometió en, dar a, en darle un hijo a esa mujer y que a través de ese hijo todas las naciones de la tierra serían benditas. Pero era a través de esa relación. Por eso Isaac es el único, el unigénito, porque era el único al que competía, eh, compet, eh, com, eh, se refería ese pacto. Si Abraham hubiera tenido otros hijos con Sara, no sería ya el único. Habría otros eh, también de, dentro de ese pacto. Pero era el único dentro de esa relación. La segunda definición es referente a ser el único en su género. Y este es el significado que está implicado aquí en Juan 3:16. De hecho, Juan es el único escritor del Nuevo Testamento que usa esta palabra en referencia a Jesús. Y si sabéis algo del Evangelio de Juan, Juan escribe especialmente interesado en demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Pero cuando hablo del Hijo de Dios, nuevamente viene esta confusión. Juan está de intentando demostrar la deidad de Jesús, que Jesús es Dios. De hecho, principia el Evangelio, recordáis, diciendo, en el principio era la palabra, el verbo Jesús. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús era Dios, estaba desde el principio con Dios y era Dios mismo. ¿Eh? Dice en, en, eh, al final de su evangelio que Jesús... Hizo y dijo otras muchas cosas, pero estas, todo el Evangelio de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y vuelvo a utilizar esta palabra para identificar a Jesús como el Hijo de Dios, compartiendo la misma naturaleza divina de Dios, contrario a los creyentes que somos hijos e hijas de Dios, pero a través de la fe hijos adoptivos. Y tenemos que entender que términos como padre e hijo son antropomorfismos, es decir, son términos usa humanos usados para ayudarnos a entender la relación que hay entre las distintas personas de la Trinidad. Si puedes comprender la relación que hay entre un padre y un hijo, puedes entender en parte al menos la relación entre la primera persona de la Trinidad y la segunda persona. Pero la analogía, como todas, se rompe cuando tratas de llevarla, llevarla al extremo, cuando quieres ir demasiado lejos y enseñar, como algunos hacen, que Jesús era el unigénito, como producido, creado por Dios Padre. El amor de Dios, decía, es caro, aunque para nosotros es gratuito, pero ha sido sumamente costoso porque, porque a Dios le costó todo. Fue el regalo más caro que pudo dar. No hay nada más que Dios podría haber hecho que excediera el coste de entregar a su propio hijo. De hecho, Pablo escribe a los Corintios diciendo, Dios os compró a un alto precio. En algún momento Dios dijo, necesito enviar este mensaje de amor a mis criaturas y debió de poner la mano en el hombro de su hijo y dijo, mira, voy a enviarte a ti, tú vas a ser mi mensaje y envió a su Hijo unigénito a este mundo para que Él pagara el precio para nuestro rescate y así demostrar su amor por nosotros. Escucha lo que dice Juan en su primera carta. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por, por Él. En otras palabras, en esto Dios nos comunicó cuánto nos ama. ¿Cómo? Pues enviando a su Hijo unigénito al mundo. Pablo lo dirá así, si Dios no se guardó, perdón, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Es decir, después de habernoslo dado todo, porque al darnos a su Hijo nos dio todo lo que Dios amaba, si nos lo ha dado en él todo, ¿no nos dará cualquier otra cosa? La respuesta a esta pregunta retórica es, por supuesto, si nos ha dado a su hijo, no nos va a decir que no a nada, a ninguna otra cosa. Cualquier cosa que le pidamos, Él nos la dará, porque ya nos lo ha dado todo. El amor de Dios es extraordinario, es extenso y costoso, pero también el amor de Dios es inclusivo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y me alegra un montón que diga todo aquel. Porque si dijera Juan Marcos, ¿eh? yo estaría pensando que se refiere a otro menos pecador que yo. ¿eh? Y tendría dudas. ¿Este Juan Marcos quién será? ¿Lo conozco o no? Yo no puedo ser. Pero cuando dice todo aquel, ahí me siento incluido. Ahí también está hablando de mí. ¿Eh? Cualquiera de nosotros, todo aquel que en Él cree, sin importar quién sea, de dónde venga, qué idioma hable, de qué color sea su piel, cuál sea su origen, qué es lo que ha hecho o no ha hecho. La Biblia dice que Dios ama al mundo entero y envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo entero y el que cree en Él puede ser salvo. En alguna ocasión, para ayudar a la gente a entender que cierta palabra, cierta promesa también es para él, yo le animo a que la personalice. En alguna ocasión lo hemos hecho, ¿verdad? Y la idea de personalizar es, pues, ponga ahí tu nombre. Este, este verso se le diría así. Me pongo de ejemplo. Porque de tal manera amó Dios a Juan Marcos que ha dado a su Hijo Unigénito para que si Juan Marcos cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es cierto, pero es igualmente cierto si tú pones ahí tu nombre en lugar de Juan Marcos o de cualquier otra persona que tú conozcas, incluso aquellas personas que tú digas, uy, esta no puede ser aceptada, no puede ser perdonada por Dios. Lo que dice este versículo es que si tú estás vivo y vives en el planeta Tierra, tú eres objeto del amor de Dios, tú eres candidato al amor de Dios. Dios ama así al mundo entero para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Entonces me dirás, bueno, ¿y, ¿y por qué no todos son salvos? ¿Por qué no todos son cristianos? ¿Por qué no todos van a ir al cielo? Porque el amor de Dios es inclusivo, pero hay otra verdad, y es que el amor de Dios también es exclusivo al mismo tiempo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, en pocos versículos cuatro veces va a repetir la palabra creer Juan. ¿eh? Y posiblemente la palabra más importante, más significativa en todo el Evangelio de Juan sea la palabra creer. El amor de Dios, decíamos que se extiende hasta alcanzar a todos, incluye a cualquiera, pero solo es efectivo. Es decir, será inútil para todos los que no crean. Dios ofrece su amor al mundo entero y a todas las personas en él, pero escucha esto, solo porque Dios te ofrezca su amor, eso no significa que tú recibas su amor. Porque para obtener su amor tienes que recibirlo, tienes que extender tus manos y aceptarlo. Si yo os ofreciera a todos los que estáis aquí un billete gratis para ir en autobús a Oporto, ¿eh? que os lo estoy ofreciendo, ¿eh? el que quiera ir gratis a Oporto al Festival de la Esperanza el 26 de abril, ¿recordáis? ¿eh? Y os lo estoy ofreciendo de forma sincera, genuina, es verdad, no os engaño. Si queréis, os voy a dar un billete para ir gratis a Oporto y participar en este festival. Esto solo serviría a aquellos de vosotros que aceptaréis mi regalo. Y esto quiere decir que donde estáis os levantáis, venís aquí, extendéis la mano y cogéis el billete que yo tengo en mi mano. Si no,. No sirve de nada y que yo con toda sinceridad esté dando este ofrecimiento. Creer en el pensamiento de Juan es mucho más que un reconocimiento intelectual o creer que Dios existe. En esto coincide con Santiago, que va a decir, si alguien pasa ahí la diapositiva, ¿alguien puede pasar? Ah, sí, ya está, ¿verdad? ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Para Juan, creer tiene que ver con algo más que aceptar que una, una idea o algo sea verdad. Tiene que ver más con la idea de recibir, darle la bienvenida, permitir que Jesús venga a tu vida y entre como lo que es, Señor y Dios. Y esto quiere decir algo: quiere decir que hay un cambio en tu forma de vivir porque se trata de rendirte y permitir que otro con autoridad venga a ocupar el lugar de autoridad en tu vida. Si antes hablábamos que el pecado nos llevó a quitar a Dios de nuestras vidas, de lo que estamos hablando, que, que creer significa justo eh, recorrer el camino a la inversa, es ir a eh, permitir que ese a quien he expulsado de mi corazón entre para ocupar su lugar, para que ahora él sea Dios. Dice en Juan 1:12 que a los que le recibieron, si podéis ir pasando, por favor, a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, no este no antes, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y eso significa, si os dais cuenta, que los que le reciben, estos son los que creen. Los que creen son los que le han recibido. Si no no tiene nada que ver con lo que Juan está hablando. Pero esto significa lo que estábamos explicando, que tiene que haber una diferencia en tu manera de vivir. Si alguien piensa que con solo venir a la iglesia y escuchar acerca del amor de Dios, eso es todo lo que necesitas, estás totalmente equivocado. Y vas a ir al infierno, eso sí, sabiendo mucho del amor de Dios. Si alguno cree que por saber muchos versículos de memoria o haber hecho algún curso de teología o una confesión emocional diciendo que entregué mi corazón al Señor, pero sigue viviendo la vida, la misma vida de desobediencia que llevaba, te estás equivocando. Quizás vivir una religión le permita a algunos cubrir con un velo barato sus pecados de los que no se arrepienten y de los que no desean librarse. Hay una religión falsa que justifica el pecado. Pero no al pecador. En Mateo 7, 21, Jesús dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No os equivoquéis, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y un poco más adelante, Juan también en su primera carta dice: El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Al final es así de sencillo. Cuando vayas al cielo. No te van a preguntar a qué iglesia asistías, no te van a preguntar cuál es tu postura en cuanto al milenio, o en cuanto al rapto o, o la tribulación, ni si crees en los dones espirituales, ni te van a hacer un examen para ver cuánto conoces de historia bíblica. Lo que van a hacer es auscultar tu corazón. Y si de ahí detectan el latido del corazón de Jesús, entonces dirán, vale, este tiene al Hijo, tiene la vida, puede pasar, es ciudadano del reino de los cielos. Ah, que no tiene a Jesús que no, no, no se oye nada, entonces este no, no puede entrar, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Dios ofrece su amor a todos, sus manos están abiertas, la cruz es la imagen de sus brazos extendidos, dando la bienvenida a todos los que quieran recibir su amor, pero no puedes tenerlo si no lo recibes. Escucha un verso más, dos versículos más adelante, en Juan 3, 18, dos versos después. Jesús dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si bien es cierto que Dios ama a todos, no es cierto que todos reciban su amor. Solo los que creen reciben este amor de Dios. En sexto lugar, el amor de Dios es redentor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Otras traducciones dicen no perezca o no muera. Y déjame aclarar esto, porque perecer no significa dejar de existir. Hay algunas personas que dicen que cuando uno muere todo se acabó, dejas de existir y ya no hay nada más, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que todos vamos a vivir eternamente, todos vamos a vivir para siempre, cada uno de los que estamos aquí hoy estaremos vivos en algún lugar para siempre, o estaremos vivos para siempre en el cielo o estaremos vivos para siempre en el infierno, pero estaremos vivos para siempre en algún lugar. Ahora, la Biblia dice que si ponemos nuestra confianza en Jesús, si creemos en Él, si le recibimos como nuestro Señor, si aceptamos su sacrificio por nosotros, esa persona no perecerá. Y la palabra perecer significa estar separado de Dios para siempre. A esto también se le llama en la Biblia la muerte segunda. Estar separado de Dios es mucho peor que todas esas imágenes de fuego y azufre que nos han presentado por televisión sobre el infierno o las que tú te hayas imaginado. Estar separado de Dios es estar eternamente encerrado en tu sed insaciable, en tus terribles pasiones, en tus apetitos insatisfechos, en tus deseos inflamados, en tus anhelos descontrolados, en tu odio feroz, en tu temperamento explosivo, en todos tus miedos aterradores. Todas estas cosas no tendrán alivio ni satisfacción, ni experimentarás ningún gozo. Perecer significa estar separado para siempre de dios que de tal manera te ama pero la biblia nos dice que cuando recibimos el amor de dios nada nos separará de él y esto es lo último con lo que quiero terminar y es que el amor de dios es eterno porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna cuando aceptas a jesús como tu salvador Recibes vida eterna. No, no recibes vida eterna después, no es una vida para después de esta vida, sino que en el momento que crees, dice la Biblia que recibes en ese mismo instante vida eterna. Y lo que significa es que a partir de ese momento ya nunca más estarás separado de Dios. Algunas personas creen que la salvación puede perderse. Y yo, la verdad es que ya con el tiempo, cada vez tengo menos ganas de discutir con nadie. Y menos perder el tiempo en, en intentar convencer a otros. Yo sé lo que sé. Y lo que sé es lo que la Biblia dice, que cuando tú aceptas a Jesús tienes vida eterna. Y eterna significa eterna. Significa que no puede terminar, que no tiene fin. Escucha lo que dice Romanos 8:38. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué parte nos entiende? No lo sé. En Juan 10, 28. Jesús dice, está hablando de la figura del buen pastor, ¿verdad? Él conoce a sus ovejas, sus ovejas le conocen y le siguen, y dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Jamás quiere decir jamás, ¿verdad? Un, un versículo más, un par de ellos. En Romanos 8.1, bueno, aquí mismo, perdón, ¿eh? me he saltado dos versos que continúan. Eh, no perderán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Estamos comprometidos en mantenerte a salvo, en mantenerte seguro. Nadie te puede sacar de este lugar. Y alguno dice, bueno, pero tú puedes tirarte abajo de las manos del Padre. Pero, como digo siempre, alma cándida, ¿de qué tamaño crees que tiene Dios humano? ¿Eh? Alguien hablaba de la extensión del universo un astronauta español, y decía que son cantidades inimaginables, e imposibles de recorrer. Hablamos de miles de años luz. Un año luz, no, un, un año luz, la luz, eh, la luz, en un solo segundo viaja 300.000 kilómetros. En un segundo, un año luz es multiplicar ese segundo por 60 veces, que dará un minuto, por 24 horas para tener un día. Y ese resultado multiplicarlo por 365 días para tener lo que es el equivalente a un año luz. Esa cifra ya, ya no nos cabe en, en las calculadoras. Y eso multiplícalo por cientos de miles de años luz para tener la posibilidad de salir de nuestro entorno, de, nuestra, de nuestro pequeño universo, ¿verdad? de nuestra constelación. Y en ese sentido, ¿verdad? De, de lo que está hablando aquí es de la seguridad, de que si tú estás en las manos de Dios, no hay forma de que puedas perder ese lugar de privilegio. Dice en Romanos 8:1, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo creo que está muy claro. Cuando tú pones tu confianza en Jesús, Él te da vida eterna. Y eterna significa para siempre. Sí, pero conozco a alguien que, que era salvo y ahora se ha apartado y ya no vive conforme a la fe. ¿Sabes qué? Ese no es mi problema y, sinceramente, tampoco creo que sea el tuyo. Lo único que sé, insisto, es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que cuando pongo mi confianza en Él, insisto, Él me da vida eterna. ¿Cuántos de vosotros sabéis que Dios no miente, que Él es verdad, que Él cumple sus promesas? Y cuando te da el regalo de la vida eterna, escucha esto nuevamente: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mira, todos conocemos la historia de Titanic, ¿verdad? James Cameron la ha hecho muy popular últimamente. Y bueno, la historia que él cuenta acerca de Jackie Rose. Es una historia ficticia, se inventó los personajes y la trama. Lo único real era el barco y algún personaje que aparecía en el barco, como es la imagen de... Bueno, esta es la típica imagen, ¿verdad?, de Jackie y Rose, que todos los novios imitan cuando suben a un barco, aunque sea a Moaña. ¿Eh? Y, y, y decía que hay personas, historias reales, como la de Molly Brown. ¿Eh? Esta fue una superviviente real, una activista por los derechos de la mujer en Estados Unidos, pero es posible que nunca hayáis escuchado acerca de la historia de John Harper. John Harper fue un pastor que eh, había sido invitado por la iglesia de Moody en Chicago y sus visitas provocaron los mayores avivamientos de esta iglesia. Así que nuevamente al cabo de un tiempo le volvieron a invitar para dar una serie de mensajes y él eh, postergó su viaje para hacerlo coincidir con la inauguración del Titanic. Quiso estrenar este barco del que tanto se hablaba y viajó teniendo 39 años, habiendo enviudado y con una hija. No recuerdo qué edad tenía la hija, seis o nueve años, ¿verdad? Estaba a bordo en el momento de la catástrofe que ya todos conocemos, cuando el Titanic choca con un iceberg. Y él lo que hace es llevar a su hija a un bote salvavidas, él como viudo. Eh, tenía derecho para subir también a bordo y le invitaron a hacerlo, pero él rehusó y escogió quedarse en el barco para hablarle a la gente acerca del Señor, para advertirles de que tenían una oportunidad de salvarse, no sólo de, de perecer ahogados en el agua, sino lo que era más importante, salvarse eternamente. Y él se quedó corriendo por la cubierta, eh, hablándole a todo el mundo y preguntándole, ¿eres salvo? ¿Crees en el Señor? A un testigo superviviente cuenta que le escuchaba recitar Hechos 16,31, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Primero a bordo, como decía, pero luego cuando ya se hundió de barco, él se tiró al agua y en las gélidas aguas del Atlántico, él seguía nadando de un lado al otro, buscando a personas que estaban flotando para insistir en lo mismo, ya, ya eres salvo. Y, y bueno, al final terminó ahogándose allí. Eh, no resistió la hipotermia y se ahogó y falleció. Cuatro años después del hundimiento de Titanic, en una reunión de supervivientes en Ontario, en Canadá, un superviviente contó cómo, en medio de las aguas heladas, John Harper vino nadando hasta él. Él se había agarrado a un mástil del barco en los escombros, estaba ya agarrado y se acercó, preguntándole si era salvo. Y él dijo: No, yo, yo no, nunca he tomado ninguna decisión y le invitó a hacerlo, pero rehusó. Y eh, John Harper fue nadando a otro lugar donde había otra persona para hablarle. Al poco tiempo volvió a venir hasta él nadando. Posiblemente ya había perdido la cuenta y no sabía si le había preguntado y volvió a preguntarle de salvo. Y en esta ocasión él viéndose rodeado por una inmensidad de océano por arriba, por abajo, por todas partes, ya viendo su, eh, que iba a fallecer, se rindió y aceptó a Jesús en ese momento y vio como John Harper se hundía en el agua y se ahogaba. En ese momento concluía su historia en esta reunión de supervivientes diciendo, soy el último converso de John Harper. Su iglesia en Liverpool, eh, es una iglesia bautista, hoy en día aún existe y está dedicada a la memoria de John Harper. Pero quiero decirte algo, cuando el Titanic zarpó de Liverpool, había tres clases de pasajeros. Había pasajeros de primera clase, de segunda clase y de tercera, tercera clase. Pero después de la tragedia, allí en las oficinas del Star Line, ¿verdad?, White Star Line, eh, colocaron un tablero con dos listas. Únicamente había dos clases de pasajeros: los supervivientes y los que habían perecido. Y no hacían otra cosa que declarar lo que John Harper ya sabía: y es que al final solo hay dos clases de personas. Los que confían en Jesús y le reciben y son salvos y los que rechazan el amor de Dios y están condenados y perecen para siempre. Y la pregunta que quiero haceros es, ¿en qué lista te encuentras? ¿En qué lista han escrito tu nombre? ¿O has aceptado a Jesús como tu salvador personal y eres salvo y un día pasarás la eternidad con, con Dios? ¿O si no lo has aceptado, quizás porque nunca lo has escuchado, quizás... Porque, porque lo has escuchado muchas veces, pero nunca has hecho nada con este mensaje. Tal vez piensas que el amor de Dios al final va a venir a tu vida de igual manera, hagas lo que hagas. Estoy aquí hoy para decirte que Dios te ama, que siempre lo ha hecho y siempre lo hará, pero tú no puedes recibir su amor o tenerlo a menos que lo recibas. Y cuando recibes su amor, recibiendo a su Hijo Jesús, tienes vida eterna. No perecerás jamás y tienes vida eterna. Tu nombre en ese momento es inscrito en el libro de la vida, en la lista de los supervivientes. Y quiero que estemos orando un minuto nada más, ¿verdad? Para dar una invitación a que si tú hoy eres consciente de que has oído hablar acerca del amor de Dios, pero hasta ahora no has hecho nada con este mensaje, que hoy puedas tomar la decisión de hacer un cambio en tu vida. Y este cambio tiene que ver con dejar de jugar a ser Dios y dejar que Dios ocupe ese lugar en tu vida, que Él venga a vivir dentro de ti como Dios. ¿Y esto en qué te va a cambiar? Pablo lo expresa muy bien en su carta a los Gálatas 2.20, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy aceptando que Jesús murió por mí. Aquella cruz no es la cruz de Jesús, es mi cruz, la que se levantó para castigarme a mí. Él ocupó mi lugar, pero el que murió allí fui yo. Al que condenaron fue a mí, y allí estoy yo clavado con él. Y por tanto, dice, la consecuencia es que lo que eh, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Ahora él vive en mí. Él me dio su vida, ahora yo le doy mi vida. Ya no soy yo el que vive esta vida. Ahora Él vive en mí. Y la consecuencia es que lo que yo vivo en mi cuerpo, solo lo hago confiando en aquel que me amó y dio su vida por mí. Ya no hago lo que yo quiero. Ya no digo yo lo que está bien o mal para mi vida. Ahora solo hago lo que Él dice que debo de hacer. Confío en Él, en que Él sabe lo que va a ser bueno para mí y lo que no va a ser bueno. Así que hoy tomo la decisión de abrir mi vida, de abrir mi corazón, de abrir mi mente e invitar a Jesús. Jesús. Ven a ser mi Señor y Salvador. ¿Hay alguien que quiera hacer esto en esta mañana? ¿Que está tomando esta decisión? Me gustaría que me lo hicieras saber. Quisiéramos acompañarte. Quisiéramos orar por ti. Quisiéramos también obsequiarte con algún material que te va a ayudar a dar los primeros pasos después de esto. Pero yo no sé si alguien hoy quiere tomar esta decisión. Oramos. Y os invito a que en cualquier momento, esto no tenéis que ahora decidirlo aquí, en vuestra casa, cuando estéis recordando este mensaje, ¿eh? podéis hablar sencillamente con Dios, como estoy hablando yo con vosotros, y decirle, Dios te necesito, si de verdad existes, yo quiero que me ayudes, yo quiero ese amor de que me habla tu palabra, que vengas a mi vida. Padre, muchas gracias por amarnos de tal manera, de una forma indescriptible, de una forma que no conocíamos antes de conocerte a ti. Un amor que no pone condiciones, un amor que se da de forma extravagante, extrema, ilimitada hasta el final, eterna. Gracias Padre por hacerte cercano, porque no solo tu amor consistió en palabras, sino que hiciste todo lo que era necesario para que pudiera reconciliarme contigo y experimentar todo, todo tu amor, todas tus bendiciones, lo que tú soñaste un día que fuera mi vida. Padre, y hoy te doy gracias por ese gran regalo de tu Hijo. Y evidentemente, Señor, entiendo que esto me compromete a vivir para Él, a obedecer tu palabra, a seguir sus pisadas. Y te pido que me fortalezcas, fortalezcas mi voluntad para que realmente pueda ser alguien que te honre, te, te pueda dar gloria con mis vidas con mis buenas obras, de modo que también sea un testimonio para el mundo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.